Buenos días, decía Raquel y decía Eduardo Maldonado, compañero en control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias a Dios, los niños están ilesos porque ya este busito escolar ya llevaba varios niños para un centro escolar aquí cerca de la colonia Alemania, salida a la carretera Olancho, entre la colonia Alemania y la colonia La Laguna. Ve usted, ya están las unidades médicas de emergencia, los paramédicos del 911, tratando de trabajar con los niños, auxiliándolos, porque el busito venía a la parte de arriba, venía por la calle y bueno, impactó con el taxi y se vino a esta abandonada y vino a impactar a otro vehículo acá. ¿Usted está aquí, este sector? Sí, pero no mire nada hasta ahorita, acaba de llegar. Bueno, increíble, este busito vino a pegar acá y prácticamente se destruyó toda la parte frontal. Sí, colisionó con aquel taxi y este automóvil acá también. Bueno, tres vehículos dañados, ¿verdad? Sí. Bueno, lo importante es que los niños están bien, que es lo que los paramédicos están trabajando ahí con los niños. Vea la parte frontal de este busito, quedó destruido. Ustedes son padres de los niños, ¿no? Bueno. Quiero solo preguntarle aquí al paramédico. Amigo, ¿cómo están los niños? No, los niños están totalmente estables, lúcidos, conscientes, orientados. Tres niños son los únicos que salieron con rapón y la primera niña que ya fue trasladada a un centro de asistencia. Sí, entonces llevaron uno a un centro asistencial. Es correcto, la madre ya vino con ella, vino otra ambulancia de lo que es 911 Copeco y ya fue trasladada. ¿Ya ellos están fuera de peligro? Sí, ellos están fuera de peligro, ahorita ya. Ya pasó incluso más de 40 minutos y es lo que se espera. Ya ellos ya pueden empezar a comer y empezar a seguir sus actividades. Ya se les hizo un examen de motricidad en todas las extremidades y ya quedaron muy bien. Bien, muchas gracias. Solo les muestro, Ceci y Raquel, por dónde vino este busito. Mire, por acá vamos a subir nosotros, José. Este busito se vino, se precipitó acá, mire. Se precipitó toda esta parte de acá. Esta es la calle principal, salida de Olancho. Esta es la calle principal, salida de Olancho. El bus viene de la parte de arriba, viene recogiendo niños y ha impactado con este taxi acá. Ha impactado con este taxi acá y del impacto se fue por toda esta hondonada, por toda esta. Se precipitó acá abajo y ha impactado en otro vehículo en la parte baja y es lo que ya nos ha dicho el paramédico del 911. Gracias a Dios, todos los niños están fuera de peligro. Nuestro informe a esta hora de la mañana, precaución al manejar, porque la situación de los conductores, a veces los conductores por despistes y muchas veces son los vehículos que están en mal estado. Nuestro contacto junto a José Ceguera, retorno con ustedes, buenos días.